Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. Un rival se acerca a Nalan en The Girl in the Glass. Bomba de Handerzell. Una afirmación sobre la popular serie de televisión de Canal D, The Girl in the Glass, cayó en la agenda como una bomba. Finalmente, se afirmó que la bella actriz Handerzell, quien apareció en la serie de televisión Senkal Kapm, será transferida a la chica del vaso protagonizada por Burcu Biricik. Se ha sugerido que se transferirá un nombre sorpresa a la popular serie de televisión de Canal D, The Girl in the Glass, protagonizada por nombres como Burcu Biricik, Enis Arkan, Debrim Yakuti Feyyazer y Folu. Según las alegaciones, por último, Handerzell, quien interpretó un papel en la serie de televisión Senkal Kapm, en la que compartió los papeles principales con su amante Kerem Bürsin, participará en la serie de televisión Girl in the Glass. El hecho de que su madre, que no le dijo a Nalan la verdad correctamente en La Chica del Cristal, dijera que la verdadera madre de Nalan, Sema Pekolu, era su hermana mayor, enfureció a la audiencia. Tras el episodio que provocó reacciones en las redes sociales, se produjo un acontecimiento inesperado. Handerzell está en La Chica en la Ventana. Según las noticias del calendario, Handerzell, que dice estaré en las pantallas pronto, interpretará un papel en la serie de televisión Girl in the Glass. Se afirmó que la bella actriz, que se espera que ingrese a la serie de televisión Girl in the Glass como el personaje de Begum, será el verdadero amor de Muzo, interpretado por Enis Arkan. Aunque todavía no se ha hecho una declaración oficial sobre el tema, está entre los rumores de que Handerzell se incluirá en la serie después de dos episodios.